Buen día, para que tenga un buen día. Como dije en mi primera directa, yo no estoy acostumbrada a hacer esto. Pero hay muchas cosas que están pasando y que no puedo pasar por alto. Y que como el pequeño comentario que hice en la introducción, somos seres humanos y hay un límite. Hay un límite. Estuve desde las 1:30 tratando, escribiendo otros papeles para organizar mis ideas de cosas que quería contar, pero no sé. Les digo, en diciembre de 2021, conversando con uno de mis hermanos, después de más de una década de permanecer siendo víctima de un delito sin causa, yo le contaba todo el accionar, no accionar de la policía y de todos esos maravillosos organismos que para nada son maravillosos, que nunca hicieron nada. Y él, sobre todo la policía, me decía, no, 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 tú estás equivocada. La policía no actúa así. La policía no hace eso. Y yo le decía que sí, paso por paso. Y después de eso, siguen sucediendo más cosas. Yo seguí mi proceso de victimización, revictimización. Seguí en mi proceso de por mí misma hacer todo, siempre con la ayuda de Dios. Porque si no hubiera sido por Dios, yo hoy no estuviera siendo aquí dirigiéndome a todos ustedes, para Cuba y para el mundo. Yo recuerdo que a principios del año 2021, yo estaba tan obstinada, tan cansada de tanta incongruencia, de tantas mentiras, de tantas burlas. Y en el portal en la ventana del portal de mi casa, en distintos momentos, coloqué tres carteles. El primero lo escribí en una tabla larga, como 2,5 metros, más o menos decía así, quiero justicia, quiero mis derechos, quiero paz. Después, el segundo que coloqué, escribí lo siguiente: mi desgracia e infortunio comenzó en el gobierno de Fidel, continúa en el de Raúl y continúa y persevera en el de Díaz-Canel. Después, yo recuerdo que mi nieto enfermo y me tuve que ir de la casa, y cuando regresé, habían quitado ambos. Pasó el tiempo y escribí un último cartel que decía, soy inocente, hipócritas, victimización secundaria. Ellos saben quiénes son los que realizan esa victimización. Está la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. Yo fui víctima de las dos, de la primaria y de la secundaria. Y la victimización secundaria es peor, es la para mí la peor de todas, por lo que yo viví. Y entonces nada, los carteles los quitaron de ahí. Después, hace unos meses atrás, me pasó otra cosa que me marcó también mucho y que me... Aquí dos vecinas tuvieron un problema. Pero una de ellas, yo sé de la relación que tienen con la policía, precisamente la mamá de una de ellas. Y al otro día del problema, yo veo en la casa al lado un policía, no le vi la cara, era negro, vestido de uniforme, pero como yo tengo una relación con esa vecina, cuando él salió, no es que sea chismoso, sino un problema de convivencia, de buena convivencia que tenemos, le dije, porque una cosa que me vino a la mente, le dije, él vino por el problema que tuviste con fulano, y me dijo, sí. Le dije, mira, yo tantas denuncias, tantos años, más de una década, y nunca un policía se vino a parar aquí a esta casa. Entonces ellas, por su relación con la policía, sí al momento vino un policía. Y le pregunté a ella, ¿quién es ese policía? Y ella me dice, no, es el jefe sector de nosotros. Bueno, aquí en el porvenir prácticamente nunca ha habido jefe sector. Pasó eso. Pasó el tiempo y me robaron de ahí del portal de la casa el breaker. Yo no iba a hacer la denuncia. Fue mi familia de vertiente que llamó aquí a la policía. Al rato,
Vinieron dos policías. Ellos se presentaron. Me acuerdo que el mayor, o sea, de edad, me dijo que era apellido Silly y que si él podía pasar porque le daba la cosa. Yo no tenía problema, síntese. Y comenzamos a conversar. Y la conversación se apartó un poco del tema del robo de Breaker. Y en medio de esa conversación, el policía más joven me dijo que era el jefe del sector de aquí de Porvenir. Primero, yo no lo conocía. Y él me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Si yo vine aquí a su casa, me mencionó el nombre de un oficial de la seguridad del Estado. Él me dijo que él había, me había venido a hacer una visita por los carteles que ya había puesto, y eso es mentira. Porque da la casualidad que el día antes yo había quitado el último cartel, porque yo quise, porque quería poner el cartel, aunque cabían los dos, de que estaba vendiendo en la casa. Yo le dije en su cara que eso era mucha mentira, que aquí a mi casa nunca había venido ni él, ni un, no sé, de un oficial de la seguridad de Estado a hablar conmigo por los carteles que yo había puesto ahí. Se lo dije en tres ocasiones. Eso que usted me está diciendo es mentira. Entonces, yo estoy cansada, muy cansada. Y le digo, no me siento cómoda, porque no me siento a gusto haciendo esto. Han sido muchos años de tortura psicológica, de abuso, de maltratos. Si hoy yo estoy aquí todavía viva, es gracias a la misericordia de Dios. Porque en una ocasión estando en la sala allá de mi casa, yo estaba tan cargada, decía, pero estas cosas que me pasan, yo denuncias y denuncias, hasta una entrevista con el presidente señalado de este país, y nada, hice dos denuncias internacionales a los procedimientos especiales, y aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ante tantas contradicciones, Dios me puso en la mente una pregunta. Y fui a Google, escribí dos palabras clave. Y ahí empecé a investigar, que me remitió al derecho internacional. Entonces, todo tuvo sentido. Hasta mis problemas de salud. Ya en el año 2019 yo tuve que ir a un clínico, porque no era lógica. Yo sé que uno se enferma. Es la entropía, la edad. Pero el mismo se enferma el niño de meses, el de 15 años, el de 40, el de 50, pero no era lógico. Yo iba al gimnasio, yo practicaba deporte, montaba bicicleta. Entonces, todas esas cosas que yo estaba padeciendo de salud, digo, no tiene lógica. Entonces, nada, comencé a investigar, e investigar, y todo tuvo sentido, hasta mis problemas de salud. Le digo, me llevó hasta el derecho internacional. Comencé a leer, a leer, a leer, hasta donde yo pude. Tuve que aprenderme el vocabulario de policías, de abogados, para yo poder dialogar a los lugares que iba. Porque te meten mentira. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo recuerdo todas mis respuestas en los exámenes, que hoy me arrepiento. Siempre se me decían que no, que el pueblo americano es el pueblo, como decía, más. Menos informado, no. El pueblo más desinformado es el pueblo de Cuba. Porque a partir del 59 nuestro bloqueo primero fue que nos aislaron en esta isla del resto del mundo. Gracias a la internet y a que los cubanos, esa apertura debido a la presión internacional que se le permitió viajar, ¿cómo hubiera sido nuestra situación actual sin un internet? Encerrados. Esa fue la gran ventaja. Porque cuando aquí en un encierro, a ti te presentan una cosa y te dicen, bueno, eso es lo único que tú ves, dices, eso es lo que es. Pero cuando comenzamos a conocer, teníamos una sola tabla. Pero fuimos sumando más tablas. Empezamos, tablas comparativas, empezamos a comparar. Y Dios nos dotó a todos de la capacidad de razonar, nos dio inteligencia. Unos la tienen más que otros, un grado elevado, pero la tenemos. Entonces yo comencé a investigar, investigar y descubrí tantas cosas. Este Estado, gobierno,
partido, como se llama, porque todo eso es el PCC, que es todo. Es Estado signatario ratificante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También del Pacto contra la Tortura. La tortura en cualquiera de sus formas y en cualquier contexto es tortura física o psicológica y es un crimen de lesa humanidad. Los que puedan grabar esta directa, grábenla porque yo esto no lo entiendo. El otro día quise comunicar, me dijeron que no se guardó porque no se guardó. No sé, alguien que pueda que la grabe. Porque no sé cuando le des finalizar si se guarda o no. No sé cómo se hace eso. Pero lo que quiero es transmitirle el mensaje. Entonces, Cuba, Estado signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificante, y del Pacto contra la Tortura, y muchos otros convenios, pactos, todas esas cosas que se llaman. Yo no soy una criminal. Una vez le dije a un policía, a un oficial del MININ, si tu trabajo dependiera de mí, o sea, se supone que el policía está detrás del criminal, cuidando al ciudadano tranquilo, todos pecamos, porque nadie, ¿quién puede tirar la primera piedra? Pero se supone que el policía, la ley es protectora, la ley no es para destruir, para desamparar, porque por eso se le dice que es ley. Yo le dije, si tu trabajo dependiera de mí, tú estuvieras todo el tiempo de vacaciones, con tu familia, paseando, porque ¿a quién ibas a perseguir? A Nilda, que es la única que tienes que vigilar. Y no soy perfecta. Cometo muchos errores. Pero no al punto de que el policía no tenga descanso y esté detrás de mí. Que estoy robando, estoy luchando en el almacén, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que Dios usó poderosamente para mantener mi mente a flote y no volverme loca ha sido la narrativa. Siempre me gustó leer, me gustaba la historia, me gustaba la filosofía. Yo tuve desde los 12 años padeciendo una enfermedad inhabilitante. Yo soy cristiana y Dios hace más de 6 o 7 años con que me sanó. Yo no tomo pastillas respecto a esa enfermedad que me inhabilitó tanto tiempo, desde que tenía 12 años. Y entonces Dios usó la narrativa para mantener mi mente a flote y no en el fondo. Yo comencé a escribir. Tengo un diario a partir de mayo, creo que fue en mayo de 2020, porque leyendo a los especialistas, ellos recomiendan que ese tipo de víctima es bueno que registre todo. Comencé a registrarlo todo. Comencé a escribir poemas libres, cánticos espirituales a Dios. Lo mismo me surgía en inglés que en español con la melodía y todo. Que yo decía, esto no puede venir de mí. Yo dije, no, esto no es natural. Y ahora yo tengo preparado ahí uno de los poemas libres que escribí. También tengo un manuscrito autobiográfico donde narro tantas cosas. No lo tengo. Y nada, aquí se los voy a presentar. Que esto lo va a entender no necesita tener un doctorado para entender lo que van a escuchar. El poema se titula No es tan gloriosa, ni tan justa, y digna. Es la pregunta, y digna. Ah, se los voy a poner para que lo escuchen. Lo tengo preparado aquí. No es tan gloriosa ni tan justa y digna. No es de todos ni para el bien de todos. Quien de gloria habla, debe patentizar gloria de vida a otros. Quien de derechos habla, debe respetar los derechos de los demás. Quien de leyes promulga, debe velar por que se cumpla la ley. Tú, que estás allí sentada, ocupando ese puesto universal. Y allí, tú misma te encargas de exaltarte. Y eres universalmente creída y aplaudida. Vitoreada y aclamada. Pero muchos están ausentes de tus constantes desvaríos y desaciertos. De tus tantas incongruencias que socavan y mutilan. Que desparraman y no juntan. Que menoscaban al punto de la desesperación y destrucción. Que hace que muchos deseen desaparecer. Poner distancia, y nunca más volver atrás, a confiar.
Muchos desconocen que tus discursos bonitos, supuestamente humanos, de bien, están sazonados de demagogia consciente y premeditada. Ellos no saben, porque no lo viven. Pero aquí dentro, como si lo vivimos y sufrimos, en nuestras vidas on live. Si sabemos y sufrimos, y ya sumamos muchos que conocemos. Que aunque dices muy alto, no cumples. Has elaborado tu propio diccionario. El DRAE no se ajusta a tus propósitos. Te has vuelto prolija en crear frases que no existen en ningún otro idioma o dialecto. Raras e incomprensibles, y por demás intraducibles. Son acepciones cuyos significados solo tú conoces. Para tu propio provecho y bienestar. No basta que digas que crees en el espíritu de la palabra. Se hace necesario que cumplas y emprendas acciones, de hecho. Dices tantas palabras que no dicen nada, y en todo tu comportamiento. Te ensalzas a ti misma, buscando continuidad, sobre lo inexistente. Y que solo tú visualizas, porque la audiencia siempre queda en ascuas. Donde el asombro abre bocas, los ceños son fruncidos. Y la incredulidad abre paso, porque el cerebro no puede discernir. Hace tiempo, pensando en ti, establecí esto. La ficción es el sueño, la ficción es lo que no es. La realidad es lo que se ve, porque la realidad es la verdad. Y mi realidad, la de cientos de miles, no es una ficción. Es una realidad real, sin tener nada de maravillosa. La solidaridad real envuelve el corazón. Donde no hay corazón, no hay altruismo. Y la carencia de ambas, hace nulo todo tu consejo. Muchos, carentes de conocimientos, en su ignorancia te elogian, y están excusados. Pero otros, en su complicidad te sustentan y apoyan. Y eso no tiene excusa delante de los hombres honestos, ni de Dios. Dios ama la rectitud y la verdad del corazón. Donde no hay lealtad, no puede haber rectitud y verdad. Tú, que te alzas y te levantas en las alturas universales. Y buscas continuamente extenderte y prevalecer. Bajo el manto falso de una gloria y dignidad que no son. Porque toda tu autonombrada gloria y dignidad. Ya no pueden mentirme, ya no pueden cegarme para creer. Cuando en tu territorio y bajo tu bandera se permite la destrucción de un ser humano inocente. Y que tú misma te permitiste el condenar. Por el delito de exigir el cumplimiento. De todos esos derechos de los cuales. En franca y abierta disonancia e inconsistencia. Proclamas, hipócrita y complaciente. Con aquello que consideras es tu misión más inmediata y precisa. Para seguir extendiéndote en toda tu ideología fría y vacía. Y permanezca cayendo, con esa fuerza más destructiva. Y dispar, sobre todos los pueblos del mundo. Que Dios tenga piedad y misericordia sobre ellos. Y sobre nosotros, los que vivimos y sufrimos. Bajo tu reluciente estrella y bandera. Universalmente reconocida y querida. Bajo la oscura noche de la mentira. Que ha sido siempre vida y sostén, de todo tu contubernio. Y soberbia. Y así, imitando a Satanás, vestiste mi alma con ropas viles. Compuestas por los acordes de hombres perversos. Y fue la injusticia vil mi vestido con que me cubriste. Y no te importó ni bastó. Sino que los adornaste con discriminación y menosprecio. Pero aquel, cuyos ojos reposan sin cesar sobre la tierra. Testigo de toda mi humillación, agitación, aflicción y depresiones. De todas mis lágrimas y huidas, de mi descalabro emocional. Sabiendo que estaba pagando por lo que no robé. Determinó que era tiempo de hacer replegar la oscura noche que destruye. Y actuó. Nunca declaras de toda tu desvergüenza. De todo tu sistema exclusivo y privado que mantiene. Excluidos y depauperados, a todos aquellos que toda tu iniquidad ha nombrado, de los humildes, por los humildes, y para los humildes. Ese es el título de la justificación, no nobiliario ni monárquico. Pero aún así, le has otorgado una falsa corona, que expones conveniente, bajo el título de, por todos y para el bien de todos. Martí,
su vigencia profética cumplida te desmiente. Que expone toda la desvergüenza de toda tu desnudez. Martí, profético y claro, declara todo tu estado pingüí. Exclusivo y privado, que engarza y mueve los hilos oscuros. Que a nadie le es permitido ver. Porque lo tuyo sí que es una barrera y freno. Un bloqueo, que es más peligroso y letal. Porque se mueve en el interior de las entrañas. Entrañas que no permites ver. Porque es más importante mantener toda tu apariencia y exclusividad pingüe. Exclusiva y privada, que excluye a la gran masa. Esa de la cual tú misma te has autonombrado paladín y protector. Que Martí, en verdad precursor y visionario de vista larga, acertadamente describió y llamó la futura esclavitud. Porque a la realidad no le es permitido no declarar la verdad. Y la realidad es que un hombre privado de todos esos derechos, que según tú eres paladín universal, defensor y garante, cuando ese hombre no los posee, le han sido negados, hollados concienzuda e impunemente. Porque tú no socorres al auxilio, ni tampoco reconoces el lamento. Y con todo acierto el maestro, Martí, dijo, que ese hombre se halla en la condición de esclavo. Porque ningún esclavo tiene derechos. Y el maestro, Martí, cabal, también expresó. Quien no comulga en el altar de los hombres, es justamente desconocidos por ellos. Me desconociste sin justa razón. Y toda tu falta de acción, omisión y aquiescencia, me inculpó. Yo te desconocí, con toda mi indubitable justa razón. No comulgué en tu altar, y me excomulgaste. Tampoco tú comulgaste en el mío, en el de la verdad. Teniendo yo toda la razón, y por tanto, te desconocí. En el cepo de tu altar recibí tantos azotes. Como esclavo cimarrón que se asilvestra y luego es capturado. Y lanzado en el palenque. Mi alma infringió tus normas, mil veces injustas. No tan de patria y de humanidad. Rompí el silencio y me expuse. Y fui castigada con severitud. Y los principales, eminentes e influyentes personajes, de los que anticipó el Martí profético, y no tergiversado por ti. Esa casta nueva de funcionarios, privilegiada y pingüí, puestos de acuerdo en las mismas razones de complicidad y provecho, enlazados por intereses comunes, la impunidad. Y todos ellos saben que no miento, porque dije la verdad, y no gustó. Y en cada paso que di, ninguno de ellos detuvo el látigo de sobre mí. La prueba forense está en mi longeva presente desgracia e infortunio. Cosa que resultó muy oportuno y conveniente. Para que el tráfico de influencias prevaleciera y continuara haciendo lo suyo. Y te establezco esto. Yo no tengo que fundamentarme en la mentira. Para demostrarte mi verdad. Porque si no ya no sería verdad, sino mentira. Mis marcas, mis cicatrices, indelebles, están sobre todo mi cuerpo y mente. En mi alma herida, vilmente vilipendiada. Mis marcas, mis cicatrices, no son visibles, los que las hace aún peores. Porque involucran al alma, a los sentidos y sentimientos. Del alma que las padece. Están fraguadas por el descaro y la prepotencia, la soberbia. Del doble rasero. Soy testigo y víctima por no comulgar. Todo mi sentir tiene base. Ahí están todas mis cicatrices, mi daño moral, a mi honor. Que constituyen la prueba forense, que establece y denuncia. Que no eres tan gloriosa ni tan justa, y digna. Y te tornaste tan inmensurablemente eficiente y efectiva. En todo lo que haces para destruir. Que hasta mi casa, donde nací, la contaminaste con toda clase de mentira y falsedad. Y todo adquiere mayor categoría de alevosía. Por cuanto socavas la inocencia indefensa que cree y espera. Y ese estado de indefensión hace a tu víctima aún más vulnerable e insegura, sola, sin defensa. Blanco de tamaña arremetida asimétrica. Porque son todas las hordas de la autocracia del poder contra ella. No, no eres ni tan gloriosa ni tan justa ni tan digna.
Más temprano que tarde, todos tus discursos saturados de demagogia serán expuesto, a la luz de los muchos ojos serán abiertos. Porque la luz lo expone todo. Y verán toda tu desmedida desvergüenza. Y dejarán de creer, en toda tu falsa gloria, justeza y dignidad. Que no es más que todo tu empoderamiento. Cuya génesis y soporte siempre ha sido la mentira. Oh, que el día que siempre amanece, venga pronto y acampe. Y desbarate todos tus planes de influencia, expansión y predominio. Porque la luz siempre disipa todo aquello que la oscuridad se afana y lucha por ocultar. Entonces, todos los discursos que creaste serán deshechos. Porque la luz del día es melodía que compone al alma. A veces escribo, yo mismo me asombro. Bueno, son mis palabras, son de Dios. Estoy cansada. Han sido muchos años de silencio. Dios me llevó, porque todos me abandonaron, todos sin excepción. Me llevó de la soledad a la solitud. La solitud es un estado que uno escoge, que uno disfruta. A pesar de todas las circunstancias adversas que nos puedan rodear. Porque la soledad es la que mata. La solitud no. Es un estado donde tú puedes alimentar tu espíritu, que es lo más importante. Y yo no sé qué más que decir. Quisiera decirle muchas cosas. Pero digo, no sé hacer estas cosas. Yo escribo. Canto lo mismo en inglés. Me vienen frases en inglés. Escribo. Oro a Dios. Y la historia esta no se ha terminado. Continúa. Todo ser humano un día tiene que morir. Porque Dios dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? El problema es cómo mueres. ¿Mueres con Cristo o mueres sin Cristo? Ese es el problema. Él dice, no temas a los que matan el cuerpo, sino teme a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ese es Dios. Los hombres pueden matar y lo hacen. Y más cuando son hombres, mujeres, o el que sea que odia. Desgraciadamente vivimos en un mundo que está corrompido. El pecado arruinó todo. Toda la creación de Dios creó. Hace poco estaba hace unos días con una hermana en la fe. Ella comentó y me dijo, Nildo, una hermana en la fe me comentó, otra hermana en la fe, que estaba preocupado por ti. Me preguntó que si la seguridad del Estado me había venido aquí a mi casa por la directa que había hecho. Y digo, no, aquí a mi casa no va a estar. Yo sé todas las cosas porque yo no soy nada ignorante de las cosas que hacen con las personas que piensan diferente, que ejercen su derecho de libertad de expresión. Tú no me puedes a mí obligar. El otro día leí un artículo, una madre, creo que es aquí, como un activista, que porque no enseña a las niñas a amar a la revolución, a los gobernantes, no es obligatorio. Un matrimonio, cuando se deja amar, se separan. Eso no es obligatorio. Y cosas incongruentes. Digo, no, aquí nunca han venido. Yo sé que no, ellos tienen su forma de hacer sus cosas. Y después de casi una semana en la fe, yo tuve mi teléfono unos días con problemas, no me podía conectar. Y hay personas a las que yo sigo. Y comencé a leer para actualizarme un poco. Y voy a la página de Díaz Niusca Salcedo Verdecia. Comienzo a leer. Es una persona que yo sigo, que me gusta lo que publica, la admiro mucho. Sobre todo ese corazón tan grande que tiene para manifestar no el amor solo en palabras, sino en hechos, por lo que he leído de ella. Y es maravilloso. Y una de las cosas que ella hace es ayudar
Entonces, yo sé que en momentos determinados yo, si ella me está mirando, tú sabes, y leí algo en tu muro, yo sé cuando uno está, como yo mismo, yo estoy ya al límite. Somos seres humanos, no somos piedras. Que ella decía que, o sea, que iban, no sé, dejar de ayudar a las personas, que fueran al PCC, porque uno dice, bueno, en el 59 triunfó la revolución. El PCC dijo, no, todo es mío, yo soy el responsable. Es verdad que tú eres el responsable de todo. Pero bueno, tú sabes que lo hago de corazón, no soy incapaz por el tremendo respeto y cariño que te tengo. Y leí que no, que decías que no sé, que no te pidan ayuda, que no. Entonces, yo aquí es una notica breve que me vino a la mente, escribo, que no tengo ni organizada. Y yo escribí, hija, te digo, no te niegues a hacer el bien, porque al hacer el bien, donde el mal castiga y quiebra, ahí radica, está tu victoria. De lo demás ya sabemos porque lo estamos viviendo en tremenda agonía en el alma. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de toda esta nación. Y aquí termino. No sé si darle a guardar esto porque el otro día, no sé cómo es esto. Doy finalizar, se pierde, pero bueno, me imagino que muchos me han escuchado. Un día aprenderé cómo se hace esto, no sé. Y lo hago de corazón. El día de hacer directa no fue una cosa que yo planifiqué, porque después de eso han sucedido tantas cosas. Y le digo muchas cosas bonitas que yo, Dios sabe que no las pedí, no las busqué, porque sé que por ahí van a atacarme. Y Dios sabe que yo llegué a mi casa, me senté en el portal de mi casa y comencé a hablar. Fue una cosa, algo espontáneo, de corazón, no fingido, me brotó de lo más interno. Yo digo que hay cosas espirituales, no se pueden explicar. Se viven, se vivencian. Tú no las puedes explicar. Y Dios sabe que no lo fingí. Esto fue manipulación. Y no me importa lo que digan los hombres. No me importa toda lo. No me importa toda calumnia, que yo sé cómo funcionan las cosas. Toda calumnia que puedan levantar de mí, todo lo que puedan hacer para desacreditarme. Yo soy una pecadora redimida, la más pecadora de toda la humanidad. Y si Dios quitó algo, ¿quién es el hombre para restablecerlo? Entiendan eso, pueden hacer todo lo que quieran. Levantar todo de mí delante de Dios, el que se arrepiente de sus pecados, todos somos ex. Es la ex ladrón, ex prostituta, ex blasfemo, ex falsificador, porque por eso Cristo vino, para limpiarnos. Pueden criminalizarme de lo que quieran. Si Dios lo quitó, ¿quién es el hombre para imponerlo? Llegué al límite. Soy un ser humano. Y siento también siento el dolor de los demás. Hace poco siempre me habían explicado mal el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre se me decía, Nilda, si tú no te amas a ti misma, ¿cómo vas a amar a los demás? Yo entiendo que ese no es el orden que pone Dios. Dios dice, me amarás a mí, a Dios, y a tu prójimo. Yo lo entiendo. Al prójimo, según después a mí. Amarás a Dios y a tu prójimo porque estamos tan mal, porque no amamos al prójimo. Estamos con los ataques para encima de nosotros, pero no hacemos así a los lados. Ese es el problema de la humanidad hoy en día. La indiferencia. La insensibilidad. La falta de altruismo, la falta de empatía. Hoy estás bien, pero tú no sabes
¿Qué te sucederá contigo mañana? Llenos de salud, de dinero, de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo Dios conoce lo que pasa a las 9 de la mañana. Solo Dios conoce el futuro. Porque el futuro es dentro de 5 minutos. Y termino aquí. Doy a finalizar. No sé, no encuentro la opción de guardar. Pero pienso que. Que muchos me han escuchado. Y hay una cosa que Dios me ha enseñado en todos estos años de abuso, de guerra psicológica, de descalabro emocional, es la resiliencia. Busquen lo que significa resiliencia. Y a todos los cristianos que me están mirando, los que quieren ser genuinos delante de Dios, esa es mi lucha, es una lucha de todos los días, y no lo logro aún. Recuerden que Cristo dijo que en el mundo tendrán aflicción, pero que confíen que Él venció al mundo. No crean en ese evangelio marketinero que ven a Cristo que todo te vas a salir bien, vas a vivir una. No, no, no. Dios bendice materialmente, claro que sí. Pero las marcas, cuando tú lees las escrituras y ves la vida de los apóstoles y ves la vida del mismo Cristo, Dios, sigan mis pisadas, es aflicción, es llanto, es dolor. Y yo sufro mucho en este país, no, el Señor lo sabe. Yo lloro con los que lloran, me aflijo con los que están afligidos. Dentro de las cosas que dije, que más adelante puede ser que lo diga. Que no lo busqué, Dios lo sabe. Dios me envió leche. Y al otro día de recibirla, yo voy a prepararme, digo, voy a desayunar algo, voy a prepararme un refresco. Y no, porque ya el hábito de que, ya para nosotros cuando es el hábito que, no, que pasamos hambre, que no tenemos, no tenemos, es ya es como es un hábito. Y dije, ah, no, se me acuerdo, yo, no, si el Señor me envió leche. Y yo cogí una lata, la abrí. Y la comencé a preparar. Y la puerta de la cocina de mi casa estaba abierta. Yo me recosté allí y comencé a llorar, pensando en Pedro Dagoberto Valdivia, pensando en todos los cubanos que en ese momento no tenían un vaso de leche buena, pensando en los niños que no tenían leche, en todos esos que estaban en las calles. Y lloré. Dios sabe que lloré. Dios sabe que lloré. Es un grito de angustia, de desesperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. Así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias por darnos a tu amado Jesús, en quien tú tienes complacencia. Gracias por su sacrificio perfecto, que libra de todo pecado a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que su Padre Dios lo levantó de los muertos para gloria, alabanza de su santo nombre. Amén.